Bueno, la iniciativa surge en el año 2006, en una alianza con ARCOR y con Save the Children, y con la idea de movilizar empresas en el país en torno a iniciativas de responsabilidad social que tuviesen que ver con infancia. Y esa movilización se comienza a través de esta alianza con algunas líneas de trabajo que incluyeron fundamentalmente generar conocimiento, es decir, que realmente se supiera cuáles eran los vínculos entre la responsabilidad social y los derechos de los chicos, que también tuviera un poquito más de visibilidad la responsabilidad social orientada a los chicos, especialmente en la agenda nacional y también en la agenda del sector privado en general, y finalmente en que los actores que estaban involucrados, que estén involucrados, estén formados. Dentro del sector privado, siempre uno de los retos más complejos ha sido en el tema de infancia romper el paradigma de la caridad, de la niñez como algo que se responde caritativamente, pobres niños, y instalar un paradigma de derechos. Y en ese sentido, la Empresas por la Infancia nos ha ayudado en ese proceso de transformación, incluso de la forma como se conceptualiza el niño o la niña con respecto a las acciones de responsabilidad social corporativa de las empresas que están en Argentina. La responsabilidad social abarca todas las operaciones de la empresa en la medida en que tienen una vinculación, un impacto o una incidencia positiva o negativa sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La responsabilidad social implica una forma de comportarse como un actor social relevante que trasciende totalmente los requerimientos legales y que entra más en la órbita de una ciudadanía corporativa que es consciente de su entorno, que es consciente de que sus actividades tienen un impacto y que la empresa tiene un rol que tiene la posibilidad a su vez de promover los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes.